Muy bien, hablemos ahora esta vez acerca de la formación de capital. Bueno, la formación de capital simplemente se refiere al incremento que puedes tener acerca de los bienes o el capital que puedas tener. O sea, obviamente si tú tienes un cierto dinero y tú lo que requieres es incrementarlo, ¿no? Porque eso es lo que generalmente requiere una compañía, una empresa, un taller, etcétera. Entonces, debes ubicar una cierta tasa para que pueda incrementarse dicho capital, y esa función tiene que ver con el tiempo. Lo más importante es eso, ¿no? La función con respecto al tiempo. Bueno, acá también tiene que ver con respecto a lo que es el flujo de inversión neta, que también lo vamos a representar. Bueno, entonces diremos nosotros, profesor, diremos sea una función de capital K con respecto a T. O sea, esta función de capital varía en función al tiempo, ¿no? O sea, está en función del tiempo. Decimos entonces, con respecto al tiempo, ¿no? Vamos a poner acá. Con respecto al tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a definir en primer lugar es la tasa de formación de capital. Profesor, ¿qué cosa es la tasa de formación de capital? Bueno, simplemente la tasa de formación de capital está dado por la derivada de la función de capital, o si quieren expresarlo así, derivada de K con respecto al tiempo. Así es. Bueno, eso también se puede expresar o se puede denominar de la misma manera como el flujo de inversión. Flujo de inversión neta. Entonces, el flujo de inversión neta, que vendría a ser I con respecto al tiempo, es igual, es lo mismo de decir simplemente la derivada de la función capital con respecto al tiempo. No es lo mismo, o sea, ambos tienen el mismo concepto, sino que de repente diferente apreciación, pero cumplen la misma función ambos. Entonces, dado ello, diremos la ecuación de la función capital, o sea, para hallar la función capital, simplemente se podría calcular de la siguiente manera. Como profesor, la función capital se va a hallar como la integral indefinida, ¿de quién, profesor? De la tasa de formación de capital, diferencial de T, o también se puede calcular como la integral indefinida del flujo de inversión neta, diferencial de T. O sea, de cualquiera de las dos circunstancias, así es como nosotros hallaremos entonces la formación de capital. Va a ser recontra sencillo, ¿no? O sea, de cualquiera de las dos formas. Y esta sería entonces la fórmula específica para poder encontrar ese valor. Ahora, obviamente, al ser integrales indefinidas, te va a arrojar el valor de una constante, ¿no? Y esa constante se determinará con los valores iniciales que vendría a ser, que tendría la función capital, pues, ¿no? Con esos valores iniciales nosotros podríamos entonces calcular eso, lo que te digo. La constante. Muy bien.